El primer laboratori a Europa d'aplicacions bioacústiques el podem trobar a la façana marítima de Vilanova i la Geltrú. Aquí estudien des de fa 20 anys la contaminació bioacústica que hi ha al mar i ara l'evolució de la tecnologia els ha permès sortir de l'aigua i estudiar també els problemes de conservació en àmbits terrestres. En el laboratorio de aplicaciones bioacústicas desarrollamos tecnología para hacer un seguimiento de la biodiversidad tanto en medios acuáticos como en medios terrestres. Esta tecnología pasa por técnicas de inteligencia artificial, de reconocimiento automatizado de las fuentes acústicas para poder llevar a cabo un estudio del estado de conservación de los hábitats naturales y salvajes. Pasan por el desarrollo de tecnología, de sensores, la mayoría de ellos acústicos. Escuchamos a la naturaleza, a los sonidos que produce y eso nos permite tomar el pulso de la naturaleza y saber en qué estado de conservación se encuentra. Todos los equipos que participan en este seguimiento de la biodiversidad han sido ideados, conceptualizados, desarrollados y fabricados desde el lab. Desde los software hasta los equipos mismos se tiene que adaptar a los diferentes medios. Entendemos que evidentemente no es lo mismo disponer de un equipo en el mar como en la selva, por tanto, a pesar de que la tecnología detrás, que es el reconocimiento automatizado de las fuentes acústicas, sea la misma, lo que necesitamos es un envoltorio que nos permita, bueno, atender todas las exigencias de los medios un poco agresivos, como puede ser estar en el medio del océano o en medio de la selva amazónica. Por lo tanto, los equipos están conforme a estas exigencias, pero el cerebro detrás es el mismo. Aplicamos esta técnica, esta tecnología, a diferentes ámbitos. Trabajamos en los polos, en la Antártida, en el Ártico, en todos los océanos, en la migración de las ballenas azules para evitar colisiones con barcos en la Patagonia chilena. Trabajamos también en ámbitos como Japón para ayudar a que las construcciones de parques eólicos no dañen el medio. Asesoramos sobre el estado de conservación de poblaciones menos conocidos como los invertebrados pues marinos, que son los cefalópodos, los crustáceos, las medusas, los corales, que sufren también de la contaminación acústica y aportamos datos que permiten esta regulación. Por tanto, el ámbito de actuación y de aplicación de la tecnología que desarrollamos es muy, muy grande. Estamos en África para proteger las poblaciones de gorilas y de chimpancés, en Asia, en particular en India, para las poblaciones de elefantes que sufren de colisiones con trenes. Por tanto, hay un abanico enorme de aplicación y las intentamos desde aquí atender a todas ellas. Bueno, el laboratorio se creó en el 2003, vamos a celebrar los 20 años, este año justamente, y la creación del lab responde a una exigencia de la sociedad en cuanto al conocimiento de la pérdida de la biodiversidad, por tanto de la necesidad de aportar soluciones tecnológicas que permitan justamente abordarlo desde el punto de vista de la cohabitación con la naturaleza, no imponiendo nuestras reglas como seres humanos, sino intentando limitar los efectos de nuestras actividades en este medio natural. Es completamente diferente pensar en cómo estábamos abordando los problemas de conservación hace 20 años, porque carecíamos del acceso a los componentes electrónicos, que son ahora parte integrante de los equipos que tenemos. Nos permite analizar y tratar una cantidad de datos impensable hace apenas algunos años. Justamente las técnicas de inteligencia artificial son las que nos permiten tratar de datos que nos llegan 24 horas al día de diferentes partes del mundo, sin tener que pasar horas y horas, meses, años para analizarlos. Por lo tanto, la evolución tecnológica apoya justamente las iniciativas que permiten abordar un asesoramiento de la salud del planeta desde una estructura modesta, pero que ha sido capaz de aportar tecnologías punteras para abordar este problema fundamental, que es la conservación del planeta a través de la escucha de sus sonidos. Bueno, tenemos bastante datos y después de 20 años, como uno puede imaginar, de hecho,
probablemente tengamos la base de datos de sonidos naturales, biológicos, más amplia del mundo. Por tanto, esto nos permite realmente saber en qué estado se encuentran todas las áreas. Tenemos más de 150 observatorios acústicos por el mundo, en la mayoría de los mares, en las selvas tropicales, y esto nos da una idea de justamente el estado en el cual estamos a nivel de la biodiversidad. Y por supuesto eso es un avance para que no solamente la sociedad entienda y apoye estas iniciativas, porque realmente estas son iniciativas científicas que requieren muchos medios, pero también permita que esos datos se usen para esa regulación. Sabemos que las actividades humanas tienen un impacto donde se implementen, no hay cero impacto, lo sabemos, pero tenemos que tender a este impacto cero, y esto pasa por la regulación y todos esos datos que, bueno, hemos ido elaborando desde hace más de 20 años, pues sirve justamente para apoyar a que los reguladores, las administraciones, los gobiernos consigan pues mantener un equilibrio dinámico de esta naturaleza.